Bienvenidos a un avance informativo en actualidad universitaria. Un grupo de estudiantes de la UNEYES arremetieron contra los estudiantes de la Universidad Santa María exigiéndoles la suspensión de las clases. El 1 de diciembre los estudiantes de la UNEYES irrumpieron las instalaciones de la Universidad Santa María exigiéndoles la suspensión de las clases en la Casa de Estudio con motivo de los resultados electorales. Por su parte, estudiantes de la Universidad de Santa María no accedieron a dicha exigencia de los agresores. Así lo dio a conocer Alejandro Ferranti, estudiante de la Universidad de Santa María. Tres estudiantes de la UNEYES llegaron a las instalaciones de la Universidad de Santa María. Quisieron sabotear las clases, porque nosotros en verdad lo que queríamos era ver las clases con normalidad. Y ellos llegaron violentamente agrediendo a estudiantes de acá. Con motivo de los resultados de las elecciones realizadas el pasado 23 de noviembre, esto trajo como consecuencia disturbios entre la Universidad Santa María y la UNEYES, ocasionando así agresión verbal y físicamente. Por motivo de las elecciones realizadas el pasado 23 de noviembre, desde la Universidad Santa María, Ingrid Araque. Sigan en sintonía, en breve más información en Actualidad Universitaria.